Y háganle como quieran. Cuando hay gente que ya tiene 25, 28, 30 años de servicio y que tendrían que tener su pensión asegurada. Yo no les pregunto a la gente, imagínense ustedes que toda su vida la han dedicado a una empresa y que en ese momento su aspiración es irse con la tranquilidad a disfrutar el resto de sus días ya en su casa con la pensión que ya la empresa, primero, me quitó el salario para, en parte de mi salario para pagar mi pensión. Y además es un doble discurso, Mauricio, porque el Estado tiene una irresponsabilidad en su funcionamiento. En otros casos, por ejemplo, cuando le conviene, socializa la deuda, salva a los bancos. Así es. Pero en otros casos dice, no, aquí no actúo, no, bueno, pues es que no es mi función respaldar a... Y las carreteras, según las carreteras. También hubo el rescate carretero. No, y no nada más eso. En este caso de los transportes, por ejemplo, se acaba de dar el rescate del tren suburbano. Un tren suburbano que solamente corre de aquí del DF hasta Cuautitlán, en donde alegan que mueven muchos millones de pasajeros, pero sí, pero no puedes compararlo con una línea aérea. Pero además no solamente eso, René Paulina, los costos de los boletos de avión se han ido por las nubes. O sea, que eso también es generar un monopolio a otra empresa, ¿no? Y que ahora un viaje te cuesta 7 mil pesos, y aquí yo te comentaba de... Sí, porque al no estar mexicana se genera un vacío, ¿no? No hay forma que exista, que se promueva la competitividad entre las empresas, pues sacan beneficio las que se quedan con nosotros. Pues bueno, para finalizar, lo que me gustaría es, ¿en qué estamos? Sé por las noticias que han salido en los medios que se solicitó un préstamo de 300 mil millones de dólares. ¿En qué está el asunto, bueno, para que la gente... Sí, bueno, se logró un exhorto al presidente de la República, bueno, al señor Felipe Calderón, por una carta de crédito a la FINSA por 300 millones de dólares para soporte del inversionista que se acerca a Mexicana para comprarlo. No es un préstamo. No se le está quitando al erario ese dinero para dárselo a Mexicana, no, eso que quede bien claro, eso es muy importante que la gente lo sepa. No estamos pidiendo un préstamo, no se está haciendo un rescate. Es un crédito, una carta de crédito que va a respaldar el aporte que va a hacer el próximo inversionista. Eso es muy importante que quede claro con la gente, porque todo el mundo cree que se va a utilizar dinero del erario, ¿no? No va a ser dinero público. La verdad es que no. Porque ¿Qué probabilidad existe de que se dé y que a la brevedad se eche a andar la empresa? Sí, sí, hay probabilidad, nada más que de aquí depende del señor presidente, ¿verdad? Ah, ok. Desgraciadamente ese es el problema. Él es el que tiene que dar, ahora sí que él sí la firma y eso es todo. Porque nosotros estamos listos para... Los aviones están listos, las tripulaciones están listas, el personal de tierra, los mecánicos, ventas, boletos, todo el mundo estamos así como quien dice, la rayita y en sus marcas listos. ¿Los aviones son propiedad mexicana o lo que yo he escuchado es que son rentados? Bueno, ahí... Me parece 9 aviones que son de nosotros. Okay. Los otros que eran rentados ya se los llevaron. Ah, okay. Pero la empresa puede comenzar con esos 9 aviones. Sí, claro. Y nosotros estamos preparados para que en unos 4 o 5 meses ya tengamos más. Y luego los inversionistas también han visto la manera de que en unos año y medio, nosotros volvamos a tener el mismo cantidad de aviones que teníamos. Y bueno,
es que esto es político, claro. No es de que si tengamos de aviones o que si haya dinero, sí. O sea, todo está listo para que nosotros salgamos a trabajar. De hecho, ahí en el plantón pasan muchas personas y dicen, bueno, ¿y estos qué hacen aquí? ¿Por qué no trabajan? ¿Por qué no trabajamos? Porque no nos dejan trabajar por eso. No es que no querramos trabajar, es que no nos dan. Y además han puesto ustedes mucho de... Yo he escuchado, he visto diferentes entrevistas con otros compañeros y compañeras, en donde lo que están poniendo por delante es acuerdos de naturaleza que permitan que realmente claro, se echen a dar. Sí, de hecho se han modificado los contratos de tal manera que son muy, muy beneficiosos para quien la compre, definitivamente, ¿no? Entonces... y yo sí quisiera aclarar, por ejemplo, la duda que tú tenías, que en la aviación mundial, así cualquier empresa de aviación, ya no se trabaja como antes, que eran, los aviones eran propiedad de las empresas. Ahora ya se usa mucho el trabajar con los aviones rentados, porque hay muchas empresas que se dedican a comprar los aviones y rentárselos a otras aerolíneas, ¿no? O sea, ya por cuestiones comerciales, porque pues la vida útil de un avión, pues... sería más gasto tenerlo como propiedad, como un activo de la empresa, que tenerlo como un rentado, ¿no? Como un leasing, una fundida, una cosa así. Ah, qué bueno. Pues, qué bueno que está la aclaración, porque además es parte de lo que no se dice. Y que, exactamente, bueno, no, desconocemos. Que desconocemos. Hay muchos detalles, la verdad es que pues, la aviación es muy bonita, pero también tiene muchos recovecos, ¿no? De tanto legales como laborales. De salud. De muchas cosas, son muchos aspectos que intervienen en todo lo que es una empresa aérea. Sí, pues, les agradecemos mucho. No sé si quieran comentar algo adicional que crean que se haya quedado en el tintero, Paulina, René, que para nuestros cibernautas que nos ven. Bueno, pues a mí me gustaría que nos invitaran otra vez. La verdad es que el tema es muy extenso. Y bueno, también ahora sí que darles nuestra página de Livestream. Pueden entrar por nuestra página web, que es www.alascortadas.inforred.mx, y escribirnos, con gusto recibiremos sus mails, que es alascortadas@gmail.com. Pues nada más agradecerles la invitación y decirles a toda la gente que Mexicana está viva, seguimos en lucha. Nos está costando mucho trabajo, ya ha habido casos de compañeros que están terriblemente mal. Les comentábamos que teníamos una compañera ya en una problemática de calle, ya no tiene dónde vivir, se va a ir a vivir al plantón de Xola, y pues están pasando cosas muy, muy graves, ¿no? Ha habido obviamente infinidad de divorcios, separaciones y situaciones sociales muy, muy difíciles. Necesitamos mucho el apoyo de la gente, necesitamos que pues nos comprendan y que sepan que sí queremos trabajar nosotros. La cosa es que el gobierno es el que no quiere que regrese a Mexicana. Pues Memo, estas son historias humanas, amigos cibernautas, miren, supimos aquí por los compañeros de gente, cuando menos de un suicidio, que se dio precisamente por la condición laboral. Nos está planteando René otra serie de situaciones que se han venido dando ya, pues porque la verdad después de años de no tener trabajo, pues se generan toda esta situación. Desde nosotros, en nuestro instituto político, pues creo que nuestra responsabilidad, Memo, es no solamente dar a conocer esto, sino con nuestros diputados, nuestros senadores, hacer el cambio necesario para que se sume todo esto, que bueno, de hecho se ha venido dando, pero que también, espero que se resuelva esto a la brevedad, pero también está muy cerca ya el próximo proceso electoral, y debe formar parte de la agenda que tiene que ver con todo este asunto de los trabajadores de diferentes empresas que están en esta circunstancia, y que no hay que permitir que esta ola neoliberal siga manteniendo a los trabajadores con el yugo y con el pie en el cuello. Eso no se vale, y creo que es importante que le pongamos un alto a Calderón y a sus políticas, ¿no? A Calderón y al PRI, ¿no? Porque esto también puede servir a los cibernautas para que analicen a partir de estas historias de cómo se dio la situación del SME, de Mexicana, pues también para que razone su voto, ¿no? Y vean cómo el PAN
pues ha lastimado a la clase trabajadora en estos últimos años. Y pues desde luego, ¿no? Nosotros haremos lo nuestro desde nuestra trinchera y pues seguiremos apoyando los derechos de la clase trabajadora. Pues muchas gracias. Yo sí quisiera nada más terminar con una frase que hemos últimamente utilizado en Mexicana de Aviación, y que dice: ni un voto al PRIAN. Pues muchísimas gracias. Gracias.